Muy buenas tardes, vamos a continuar con el panel La inclusión tecnológica, debemos impulsar la adopción de IP versión 6 en México. Y me da mucho gusto tener aquí en el panel, les voy a presentar a cada uno de los panelistas. Se encuentra con nosotros el ingeniero Carlos Silva Ponce de León, gerente de alianzas RIM para México y Centroamérica. También se encuentra con nosotros León David Pérez Hernández, él es coordinador de la Sociedad y de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También está con nosotros Pablo Hinojosa, de ICANN, y Eric Huesca, que nos acompaña de Sociedad de Internet en México, DISOCMEX. Mi nombre es Juan Batres Herrera, voy a moderar este panel durante la siguiente hora y media, dos horas. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a lanzar algunas preguntas en general para tener un contexto de lo que es IP versión 4, IP versión 6, cuál es la situación en México actualmente. De ahí nos vamos a ir con algunas preguntas para cada uno de nuestros panelistas. Vamos a tener una interacción con usuarios de Twitter y de Facebook, que nos van a estar mandando algunas preguntas. Y si ustedes tienen alguna pregunta, adelante, con toda confianza la pueden hacer, para no esperarnos ya al final. Si tiene que ver con el tema, háganla para pasarles el micrófono. Pues bien, vamos a empezar este panel con esta pregunta general. Se habla mucho en los medios de comunicación, tanto tradicionales y los ahora llamados digitales, de que las direcciones IP se están agotando. Le quiero preguntar a nuestros panelistas, ¿cuál es el estado actual de IP versión 4 en México y a nivel regional? ¿Quién empieza con esta pregunta? ¿Quién dijo yo? Pablo, muy bien, vamos a escuchar a Pablo. Muy bien. ¿Podrías cargar mi presentación? ¿Quieren que mejor empiece otro mientras hacemos tiempo? Es que traigo la respuesta. Bueno, la pregunta de que si los medios han informado lo suficiente sobre el tema de IP, yo creo que no, por mucho. Digo, yo casi no veo televisión, pero las pocas veces que veo algún programa o estoy escuchando la radio, jamás he escuchado que se hable del tema.